Mis Hunters, ¿cómo andan? Yo más que contento porque, ¿qué creen? Venimos con el mismísimo Verdugamer y andamos aquí en Cancuncito el Bello de Cacería TCG. Así que las tomas van a estar bien mermadas porque no está la Bere. Somos solo dos chavorrucos en busca de cartas Pokémon. No, chavorruco no, yo soy ruco metalero. Y bueno, nos vamos a divertir. El Verdugamer quiere mantener su incógnita porque, como saben, él usa una capucha. Él tiene un canal, el cual les estoy dejando por aquí para que vayan a visitarlo. Pero mientras, nos vamos a divertir y vamos a ver qué tanto TCG se encuentra en Cancún. El clima está rico, está nublado, si pueden ver por ahí. Está muy relajado, muy a gustito. De hecho, vengo en pantalones. Y pues, que comience la cacería, banda. El Verdu ya peinó la zona varias veces y pues dice que él sabe dónde se compra la machaca, ¿no? Que en realidad hay dos o tres localitos únicamente que venden TCG. Aquí ya veo algo bello, por ahí veo peluchitos. Y pues vamos a recorrer esto poco a poco. Vean esta carpetona que dimos aquí. One Piece Film Red. Y son promos, solo vienen en esta carpeta, pero vean esta con textura, está increíble del Shanks. Ah, bueno, todas las tres de acá abajo traen textura, vean eso, ¿eh? Qué joyita con este folder. Vean este tapetón, qué chulada. ¿Tienes algo de eventos o de campeonatos o cosas así especiales? No, ahorita no por el momento, de hecho ya los hemos vendido. Lo que son... ¿Ese de Digimon qué es? El de Digimon es un tapete que viene con lo que son los contadores y cuatro cartas promo de cada Digimon, cuatro de Antewomon y cuatro de Lady Devimon. Oh, está chulo ese, sí, ¿eh? Vienen en cosas alternas. Mira, la tarjetita lenticular. ¿Y esa qué son? ¿Mismas carpetas, pero de qué es? Esas son de Digimon, son del segundo aniversario. Viene lo que son puras cartas doradas, cartas de híbridos, tapetes, micas. ¿Ese en cuánto anda? Ese lo tengo en 1800 ahorita, lo tengo en promoción. 1800, está bien bonito. A ver si no me ando llevando uno de esos, ¿eh? Y no, pues como pueden ver, está enfocado en TCG, pero más que nada en One Piece, Digimon, o sea, los que están arrancando más duro. Y obvio que tienen también un pedacito de Pokémon. Bueno, voy a hacer aquí una selección. Vamos a ver qué escogemos. Y ahorita les enseño el haul de aquí, ¿no? Pues ya está acá. La selección es la nueva de Dragon Ball Perfect Combination. Vean nomás. Y en estas ya saben que pueden salir las secretas, que son una joya. De suerte nos encontramos una cajita de Pirates of the Strength, que es la OP3 de One Piece. Vienen muy bonitos artes. Y pues estas carpetonas que de hecho yo la coleccionaría así, lástima que no se ve su belleza. Pero tenías la abiertita por ahí nada más para darme un último quemón. Vean nomás, o sea, por dentro viene esta joyita y se abre al estilo japo para la derecha. Y vean nomás. Tal vez regresamos por algo abiertito, aquí algún sobre o algo para hacer una apertura con mi carnal. Todavía apenas vamos llegando. Chéquense, llegamos aquí al Bicho Kun. Nombre peculiar, obviamente que tiene sus waifus ahí. Joyita, ¿eh? Me dicen que anda muy agotado el producto acá en Cancún porque pues es diciembre y la banda se ha llevado de todo un poco. Pero rascando le encuentras, ¿eh? ¿Cuánto tiene la ETB de Lost Origin, papi? 900. 9 varitos, está legal, güey. Estas pronto van a valer 1200, 1500, ya verán. Ay, muchas gracias. Tenemos en la cámara al Verdu, que pronto van a ver que sale, pero no trajo la capucha. Mira, sobrecito de Lost Origin. Güey, a mí esta expansión me trató demasiado mal, pero aún así la quiero. ¿Este en cuánto lo tienes? 100 pesos. 100 varitos. Premium Collection, a ver. Ah, pero aquí también venían las que eran como First Edition, ¿no? Las más. Solo que vienen acá abajo. De hecho, vienen acá y estas son las promos que traen acá. Fíjate. Este ha sido uno de los productos que yo no he sido nada fan. Nos los dieron sumamente caro. ¿En cuánto anda? La puedes encontrar en Ciudad de México aproximadamente 6.500 más o menos. Acá la manejamos como
7, lo estoy 6,500, 7,000, sí. Y eso es vara, ¿no, güey? Sí, una se me rayó de aquí. ¿Tú hablas? 6,500 a 7. Ya ves, yo la vi hace una semana en Amazon, 6,000 pesos. 6,000 varos. Ha sido un fiasco, la neta. Las promos están súper chidas, pero se han pasado de lanza. ¿Y sabes si traen otra textura o algo así? Pues vienen con unos brillos especiales, pero el problema de esta es esta que están aquí. Que dice que esta carta no puede ser usada para torneos de Pokémon. Le dieron todavía más en la madre. Todo el mundo dijo, no, pues es que para qué la quiero si no puedo. Y te venden Blastoise, Venusaur y Charizard. Es más que nada por si quieres el deck, pues. Si quieres la promo y no quieres gastar. Sí, claro, güey. Voy a poner esta parte a ver si podemos hacer un lotecito, ¿no? Sí. Déjame ver qué más hay. Sería esto de aquí, esto de acá. Y también tienen tarjetas sueltas. Muéstrame tantito tus tarjetas, papi. Es esa mera, el Zapdos, el Tiranitar, güey. Y si se puede, esta de Tag Team de acá. Y de este lado... Igual tengo acá. Ah, sí, hay más carpetita. Vean, echen un lente, banda, porque... En gusto se rompen géneros, o como diría un amigo mío, el buen Amozoc, para gusto los colores, ¿no? Ah, miren aquí. A ver, ¿dónde está la cremita, papi? Estas si puedes. A ver, échame nada más precios para que la banda vea. ¿Tiranitar? Nada más dame chance, te la reviso. Ok, va. Échame precio de estas cuatro, ¿no, papi? Va. Se siente muy... O sea, como que cuando empecé a coleccionar iba a la friki y de repente me vendían tarjetas sueltas y se me complicaba muchísimo darme cuenta en qué condiciones estaban. Entonces compré varias, las mandé a graduar y me dieron 6, 5, 8 fue lo mejor que saqué. Ahora como que para mí es un reto, pues después ya de casi 2 años de coleccionar Pokémon, tal vez acercarme a comprar algo suelto y ponerme yo... el examen de decir, a ver si ya aprendiste, güey, ¿no? Que tu ojo, qué tan agudizado tienes el ojo. Exacto, exacto. Ojo calificador. Exacto, ¿no? Que digo, también puede que agarres de malas al de PSA y bailó, ¿no? Sí. Sí. Mira, qué bonita esta. Somos mucho de... Bueno, en Cancún la comunidad es muy pequeña todavía. Somos aproximadamente como jugadores, como 50, 60 jugadores. Estamos más dedicados al juego organizado que al coleccionismo. Que al coleccionismo. Porque precisamente por eso que llegó una época donde todo el mundo venía a buscar cartas coleccionables, cartas caras, y me preguntaban, oye, ¿es que esta la puedo graduar? Le digo, mira, es que no la puedes graduar porque ya la está en carpeta, ya está encarpetada, ya está jugada, ya está... Claro. ¿Y estas están jugadas? Mayormente la mayoría, bueno, mayormente sí, pero tengo las de aquí, por ejemplo, no. Oh, pero esta sí está jugada. Esta sí. ¿Esa de qué expansión es? De... creo que es de... Miren, qué bonito. Echen un vistazo acá a la carpeta. ¿Ven el Gardevoir? Y como muchos de los que jugábamos, es de Chilling Rain. De la Trainer Gallery. Este es de Chilling Rain. Qué bonito. Muchos que empezamos a jugar... ¿Puedo sacarla tantito? Sí, claro. Muchos de los que venimos a jugar Pokémon venimos de Yu-Gi-Oh! Entonces... la diferencia de precios es mucho y antes comprábamos muchas fulanas para foilar nuestro deck. Claro, para pimpearlo. Hasta que ya empezaron a subir de precio, se fueron al cielo a las fulanas. Esta mira, ni sleep trae. Porque esas las usan mayormente en baraja. Claro, no, es que mi bebé está fascinado con lo del Mew dormido. Siempre dice, me salió el Mew dormido. Entonces se la quiero llevar esta. No es que... tomemos menos el cartón, pero como estamos más por jugar... Sí, te interesa más el valor, ¿no? Ajá, más que nada, pues... O sea, todo lo de aquí está más jugado, güey. Sí, todo es para jugar, todo es de juego. Vean qué belleza, vean puro trainer aquí. Todo, la mayoría está jugado, pues es el detalle de que... Está bien que lo digas, ¿no, güey? Sí, siempre soy muy sincero y les digo, pues es que no te van a servir para coleccionar porque ya están tocadas. Oye, por ejemplo, como jugador, güey, las cartas en arte alterno... ¿Tienen algún valor como juego o no? No, simplemente es estético. Sí, como skin, ¿no? Como traer un skin. Sí, claro. Ok, pues traes muy buena selección ahí, pero vamos a ver lo de colección. Andamos aquí el Verdu, el buen Dani y yo viéndolas. Y sí, como dice, me gusta mucho tu sinceridad de que digas, no, o sea, acá pues son jugadas, porque entonces sabes a lo que vas. Y algunas tienen mínimos detalles, pero vean, por ejemplo, aquí. No sé si se alcanza a ver, Verdu, ahí tiene... Una huella digital, ahí se ve, mira, ahí mira. Eso sucio, si tú la mandas a graduar,
te ponen baja calificación. Hay gente que la limpia y la vuelve a mandar, pero procuren mejor limpiarlas o tocarlas con sumo cuidado. Este me parece es un arte alterno de Evolving Skies, ¿no? Sí, ¿para la qué? Segunda máscara después de... La segunda máscara después del Umbreon, imagínate, wow. Ven qué bonita esta tarjeta en PCA 10 que andará unos... Nosotros tenemos un poquito la creencia de que el PCA pues ha afectado un poquito al más que nada a las cartas coleccionables, porque le sube mucho el precio a las cartas y no se sabe en realidad cuánto valen. Claro. Más que basarse en eBay o cosas así, pero de que son costosas obviamente, porque hay que ver el... Porque sí, vienen muchos niños a preguntarme, oye, ¿puedo graduar mi carta de Tyranitar? Le digo, pues es que sí, mira, la puedes graduar, pero el problema de graduarla es de que te va a costar más graduarla que la misma carta. Claro. Y ya cuando ya te llega tu carta, la vas a vender en 1500 por sí, ¿cuál, 500 que costaba? ¿Cuál valdría más? Y ven esta promo de Mewtwo y Mew, se está riendo aquí, el Mewtwo está enojado. Está increíble. ¿Este en cuánto la traes, papi? En 800 te la puedo dejar. 800 varitos. Tyranitar, 350, me decías. ¿Y Sylveon V-Max? En 2500. 2500. ¿Y el Zapdos? En 700. 700 varitos. Híjole, esta me encantó. Sí, la revisé. Trae, más que nada trae aquí un toquecito blanco. Pero al tener ese toque blanco... Ya es un 9, un 8. Y al ser un 8, pues el valor se demerita muchísimo. Sí siento que ha afinado el ojo, pero también es luego triste porque encontrarlas es raro, ya que las encuentras y dices, ah, por un puntito. Luego el problema es de que ya te viene así la carta. La abres y... Yo he abierto cartas de neto a 3,000 varos y dices, güey, trae dos puntos blancos y la acabo de sacar del sobre, ¿no? Ya nada más vamos a checar este Zapdos. Dice el Verdu que le gusta mucho este arte. Pero vean ahí igual, ya trae el desconchón blanquito en la esquina. Y yo creo que también depende mucho tu nivel de coleccionista. Si tú dices, quiero iniciar relax, quiero tener ese arte, pues está chido hablar con la banda y le muestras, no, mira, si está cateadita así, y yo creo que la banda entiende que no es un 10, entonces te pueden bajar un buen precio, ¿no? ¿Te enteras cómo está el coleccionismo por acá? Aquí la friki neta. Está muy a gustito, está bien ventilada, la banda muy relax. Me gusta, ¿eh? Me gusta como para venir a hacer mis intercambios. Déjame ver nada más para terminar tu chopper, papi. ¿Esta dónde salió o qué? Es de un torneo que hubo en noviembre en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México, del 3 contra 3, del torneo de One Piece. Vamos muchos a jugar One Piece en el Estado de México. Y entonces esas cartas se las dieron al top 64 de todos los jugadores que fueron. Ah, sí. ¿Y en cuánto anda esta, güey? No es muy cara, aproximadamente está como en 1500, 1000 pesos, pero más que nada es por el significado de... Por la rareza, amigos. Claro. Lo que quiero es que se den un quemón, los precios están bastante accesibles. Nada más siendo cartas, siempre revisen primero las condiciones porque... Por ejemplo, me tocó hace poco un amigo que me dice, güey, yo estoy haciendo la colección con mi hijo y le estamos disfrutando mucho, pero es una lana y le estamos echando ganas. Pero, güey, las tenía el niño en la mano. Le digo, no, güey, ya desde ahí le están dando en la torre. ¿Cómo crees? Güey, o sea, ya una pequeña lasquita le baja el valor. No, y entonces le regalé sleeves, le regalé fundas. Y es un poquito eso, es una inversión que estamos haciendo. Entonces échenle ganitas también al cuidado de... Y que en todos lados vas a encontrar sleeves, vas a encontrar top loaders para guardarlas, ¿no? Y me gusta mucho tu punto de vista porque gente dice, es que ¿por qué siempre hablas como mucho de dinero? Pues porque se gasta mucho dinero en el hobby y no creo que a nadie le guste decir, ah, me he gastado una lana porque me encanta, pero mi colección no vale nada. Pues no. Sí, yo siempre les digo... Invierte, o sea, invierte y disfruta del hobby. ¿Quieres ser la Master Set porque quieres para ti o porque la quieres vender? No, es que la quiero vender. No, pues es que si la vas a vender es un problema porque no le vas a recuperar. No, pero es algo que yo te recomiendo. Ya es capricho, pues lo haces. No, y bueno. ¿De aquí cuál sería la más rarita que tienes? Más difíciles de conseguir, en teoría son estas porque son de torneo y esta que es promocional. Pero como te comento mucho, es para jugar. Todas las cartas son un poco comunes, por ejemplo estas que son caritas ahorita. Claro. Pero más que nada por la demanda del juego organizado. Ah, bueno. ¿Este en cuánto la tienes, papi? Este en 700. ¿Siete varitos? ¿Puedo verla? Sí, también. ¿Son Mantén. Cartas jugadas? Sí, pero el... Aunque sea de torneo esta, güey, ¿la jugaste? Sí. Bueno, nosotros tenemos la creencia de que una carta para coleccionar es arriba de 3,000 pesos.
Si es una carta de 1,000, 2,000 Perdón, pues, no me lo sabía. O sea, no, no me ando con mamá. Mi caja que tiene puras de 500,000 va a la basura. No, es que la diferencia es que muchos venimos de Yu-Gi-Oh, donde las cartas, por una carta te cuesta 2,000 pesos que tienes que jugar 3 copias en tu deck. Entonces, oh, cuando haces, cuando te pasas a Pokémon y un deck te cuesta full brilloso 4,000, 5,000 pesos, es donde te das cuenta de que te puedes permitir eso porque ya lo has gastado en Yu-Gi-Oh. Ese es el famosísimo Miau dormido. Miau, saludos. Dice que eres el Miau dormido. Vamos a abrir ese Chari, ¿no? En tu casa para meterlo en su sleeve, en su top loader, güey. ¿Qué dicen en casa del herrero? Cuchillo de palo, ¿no? Para llevarle algo a la ver y mira, si es oficial el Chari, ¿eh? Este no lo tiene y no tiene, fíjate, este aquí. ¿Qué? No te dejes güey, ya, no, quiere llevarse todo ir, mi aguinaldo, güey. No, ya déjalo ir. Ah, nos estamos también llevando unos pins para la banda en la tienda. Cuando hacemos los en vivos y vendemos, se venden muy bien los pins, güey. Entonces encontramos unos promos que regaló Panini. Cuando le compraba 100 varos a Panini, te daban el Chari, pero pues ya no se consiguen. Y es Chari, ¿no? El Chari siempre... Siempre. Siempre va a jalar y los de la Vere. Estos cuatro son para la Vere y los demás para la Vendimia. Pero el que me está peleando es el costurerito o esta madre, güey. Me dice es que me la dio mi mamá. Me encuentro con Edith y ella tiene un puesto de puro K-pop, pero es como aquí el triángulo de las Bermudas, ¿no? Porque es un triangulito muy iluminado, algo básico para el coleccionismo. Cuéntanos qué tienes, ¿cuáles son tus productos estrella? Pues mis productos estrella son los de K-pop, pero también tengo manejo de, pues, lo de la familia Sanrio, trato de poner de todo lo que les gusta. Sanrio, ¿no? Tienes sí, bastante Sanrio, me gusta. Me enfoqué más en la papelería, porque yo soy muy de papelería. Ajá. Fui muy, muy de tener borradores, sacapuntas, lapiceros. Estos, por ejemplo, ¿quiénes son? Yo no, o sea, no ubico el K-pop BTS. De... Son BTS. Ajá. No, me van a matar, ¿verdad? Cuando pregunte eso. Pero banda, son de BTS. No se puede saber de... todo. Twice. Una pregunta indiscreta. ¿A ti estos morros se te hacen galanes? No está viendo tu esposo. Bueno, pues más que galanes, me gusta mucho lo que dicen sus canciones. Okay. Por lo menos lo que sé o que se ha traducido en sus canciones. ¿Cuál es el más galán de estos? A mí me gusta mucho B. O sea, ese es como el más carita de todos. O sea, bueno, que... es que él hizo un programa también aquí en México, en Bacalar, donde abrieron un restaurante. Ah, ¿sí? Abrieron un restaurante en Bacalar y estuvieron trabajando en Bacalar, en Chetumal, por unos meses. Ah, ok. Entonces, obviamente también hicieron cuestiones de no decirle a las fans para que no se pusieran muy locas, pero estuvieron trabajando y él estuvo trabajando dentro del restaurante. ¿Y te sabes todos los nombres? Me imagino sí, que sí. Sí. A ver, ¿cómo se llama? Él es B, él es J-Hope, él es Jimin, está Suga en medio, está Jim, está Run Monster, que es el que está hasta allá atrás. Que este también es famoso, ¿no? Ajá, el Run Monster. Y Jungkook, que es el que ahorita, el último que sacó su disco en solitario. Ok, ahorita ya todos están en el servicio militar. ¿Ah, sí? Sí, están 2 años en el servicio, entonces 2 años no los vamos a ver. ¡Ah, órale! ¿Ven? Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Y cuál es el producto que más vendes? Pues las libretas. Mira, acá hay algo más como para mí, ¿no? Ese es un grupo que se llama Twice, que también es muy famoso y va a estar ahora en la Ciudad de México haciendo un concierto en febrero. Y es K-pop también. Sí. Estamos aquí en el Triángulo Friki con el buen Rodo. ¿Qué tal? Y ven qué tiendota, ¿eh? Él, pues, tiene igual todo lo de playeras, monas chinas. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace el amor por esto? Gracias. Igual, tus productos estrella, vean nada más. Gracias, Rodrigo. Pues bienvenidos, Hunters. Bienvenido aquí a Cancún, esta es tu casa. Gracias, mi hermanito. Somos Hunters aquí de corazón y pues fíjate que nosotros ya tenemos aquí un ratito en Friki Plaza Cancún. La verdad es de que no éramos aficionados al tema, pero por azares de la vida, mi cuñada, Talía, que le mando un saludote, le gustaba muchísimo el anime y ella fue la que nos dio la idea a mis hermanos y a mí de emprender algo en base al tema de todo lo friki y pues lo hicimos como un poquito por inversión, un poquito también por darle gusto a mi hermano, a mi cuñada y pues se hizo un negocio familiar y afortunadamente aquí seguimos. Nosotros somos abogados de profesión sí. Y fue más como un hobby
Y ya nos quedamos con el negocio. O sea, ahorita ya no la haces de abogado. No, tenemos otros negocios que también administramos, pero realmente ya no litigamos. Qué chido, dedicarte a algo que te apasiona, exacto, aún más. Sí, ¿no? Porque además fue como que nos empezamos a adentrar en todo el mundo del manga, del anime. Y a mí en lo particular me fascinó. Te diviertes un chorro. Me divierto muchísimo. ¿Y qué es lo que más vendes, güey? Pues mira, ahorita sobre todo está lo de las figuritas de Demon Slayer, que también nos llegan por ahí, unas Vampresto muy bonitas, que yo no sabía que existía hasta hace poquito, nos llegó un embarque. Ajá. Y pues todo lo que es Naruto se vende muchísimo. No ¿cuánto sé, andan ya, estas, por ejemplo? Estas, por ejemplo, las tenemos en 180 a 200 pesos. Como este de aquí. Es correcto. Okay. Así es, ya una de licencia, pues te cuesta 600. ¿Esta Asuka de aquí? Esas las tenemos en 300 pesos. 300 varitos. Así es, sí. ¿Y los de atrás de Kimetsu y la Jaiba? Sí, las tenemos en 200 pesos también. Los varitos. Muy económicos. Ya si llegan de licencia, pues suben un poquito el precio, ¿no? Pero oye, el ajolote para Máximo. ¿Cuánto está el ajolote? No, ese con muchísimo gusto. Va de Navidad para Máximo. No, no, ¿cómo crees? No, sí, hay que apoyar el comercio primero. Gracias, ¿no? Y tratamos De Caballeros del Zodíaco, sí, no había visto. Playeritas muy padres. ¡Ay, Dios! Oye, estas traen arte alterno y texturizado. Es correcto, ¿no? Sí, hay unas que salen así texturizadas, otras que salen holográficas también. Tienes que las que son que como que hacen alusión a chicas famosonas, o sea, sí, a Nami. Es correcto, es sobre todo esta caja roja. Ah, ok. Esas salen un par de días, a un cliente le salió dos personajes de Metal Gear Solid, de un videojuego pues bastante, bastante pesadito. Y que sale ahí Sniper Wolf, que es una de las malas ahí del videojuego, ¿no? Oye, ¿cajita de esa tienes? Hasta las varitas, ¿eh? Aparte, tu tienda está muy bien hecha. Sí, sí, felicidades, sí. ¿Eh? Hermanito, ¿cuál es el funquito más raro que tienes ahorita? Ahorita, si acaso podría ser... Mira, ¿qué está viendo ahí? ¿El Armor Chopper o cuál, güey? Chase. Chase, sí, inclusive ya se viste otro Chase edición de Samurai, de las de DC. ¿Cuál es, güey? Es el Robin Samurai, güey. Qué bonito, ¿es en cuánto anda? Sí, déjate comprar, es 600 pesos, de hecho. Seis, 600 baros está bien, ¿no? ¿Y Spider-Man raro tienes alguno, güey? Spider-Man, me dejaba un Chase, pero sí se me agotaron ya los discos de Spider-Man que me queda vendría siempre acá. Se fue. El Glow in the Dark, güey. Chingón. A ver, déjame ver rápido en el Chopper, güey. El Armor. Okay. 7 varitos, güey. Nada más que no manches. Sí le dieron carrilla, güey. Se les cayó 2-3 veces. Mira, ahí el Demogorgon Chase también ahí arriba, güey. Tienen buenos precios, güey. Y los bootlegsitos de Pikachu. Estos están chiditos. 200 pesillos, 150. Y de hecho, de esos tenemos el 3x2. ¿3x2? ¡Órale! Miren, el Goku para el Big Papi. Se siente un ambiente bien relajado. Deberían de darse un quemón, venir un ratito aquí a la Friki de Cancún, porque mucha gente viene a vacacionar, pero pues también qué mejor que un día te despegas un rato del hotel o de la playa y te vienes a grabar, ¿no? Mira, güey, ese sí es el Chorizard, ¿no? Y así es, vean, está tranquilita, tiene buen espacio y está en el último piso de arriba. Ahora estamos aquí en Pidgey Games, vean qué elegantita es esta tienda. Qué linda, las vitrinas de madera. ¡Oh, ese gato de la suerte, mamá! Está ahí chido. ¿Ese lo vende? ¿Cuál? Ornamento de la tienda. Ese es de los consentidos, es el de la suerte. Es el de la buena suerte. Tienen aquí bebidas, ya saben, coreana, china, no sé dónde es eso. Y figuritas. ¿Y por qué se llama Pichi la tienda? ¿Son fans de Pichi o qué? Bueno, sí, mi hijo es el encargado de la tienda y cuando empezó su primera compra fue un Pichi. Ah, sí, si se fijan han sido varios negocios como familiares aquí en la Friki de Cancún. Y eso pues habla muy chido de que la cultura pop y la cultura friki está creciendo muchísimo. ¿Estos en cuánto los tienen, Esos en 50, amigo. Los Bandai Kids. De y las Pokébolas en 65. ¿Cómo les llamas? Bandai Kids. Igual tenemos las figuras Tommy, que son las sólidas. Tengo varios, güey. Tengo varios de esos Bandai Kids. ¿Este qué es? ¿Como el Gigantamax o qué?
Esos son como estos, los Bandai. Órale, qué loco este. ¿Este cuánto vale? Ese está en 250. $250. Sí. Todos los de esta fila están en 150 o 250. O sea, los es lo que más cambian raro, de precio, ¿verdad? Exactamente, son estos, el 90. Okay, o sea, esa es la cremita ahí arriba. Sí. ¿Este es vintachón, güey? Sí, ese sí. De hecho, manejamos colección vintage de Digimon y cosas así. Qué bonito. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese está en 150. 150. Es que 2008, yo tengo los noventeros, pero mira, de acá abajo también hay varios. ¿Y de estos parejo de Atostón? Sí. Y de este sí, dame este, me late. Ah, el Kangaskhan translúcido. Este no me acuerdo si lo tengo, pero pues nos los llevamos, ¿no? Por si las flies de Atostado. Mira, acá hay otro de estos igual. Creo que está mejor este porque ese no tiene manchadito, pero ahorita elijo. Adelante, amigo, lo que te agrade. Ayúdame. Pues ¿No tienes Snorlax? No, ahorita todavía me van a llegar los Pokémon. Este me gusta. A mediados de enero. Ah, porque este me gusta. Se los agotaron bastante. Te pongo los repes y ahorita escojo, ¿no? ¿Cuál está el mejor estado? Le voy a hablar a Máximo por videollamada, sí, ¿no? ¿Cómo se llama este? Ferrocid, ¿no? Sí. Vamos a hablarle a Máximo a ver cuál quiere de acá, porque también él está haciendo su colección paralela. Hay varios de los chiditos de Tommy. A ver, esta fue mi selección. Y van a ver ahorita la del Máximo. Se pasó un poquito de lanza, pero bueno, ya saben que ese bebé es una adoración. Él se fue a los recio. Él se fue por los más chiditos. Y ahí estamos. Esa fue nuestra selección aquí en el Pidgey Games. Y de todo nos los dejaron en 1000 varitos, banda. Entonces, igual 100% recomendado. Dense un rolecito. Y a ver qué más traen. Coleccionables. Y para donde voltees, las decoraciones son súper chidas. Sí, y eso que nosotros iniciamos primero en el Rock Show, ahí en Ciudad de México. Ah, ¿sí? Con una tablita y todo eso. ¿Y por qué se vinieron para acá? Pues quisimos probar suerte. Como no hay mucha banda de lo friki acá, ajá, pues nos ha estado yendo bien. Y la botanita friki no puede faltar, banda. Bueno, este combo está mortal, ¿eh? Tarjetitas de waifus y botanita. Pero vean que hay bebidas pokémónicas. Este chesquito está en 150. ¿Y si está bueno, Gael? Sí, está muy chido. Seguro, no es solo para vender. No, ¿cómo creen? ¿Qué estás jugando, güey? Dead Island. ¿De qué? Dead Island, güey. Oye, a ver, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Ah, pues está bien, güey, ¿no? En lo que llega la bandita. Estas de Kitty están ricas. Son como Pokis de Kitty. ¿Estas en cuánto están? 55 cada piececita. Aquí hay unas galletitas de Pokémon. El por 3, yo probé uno de esos, pero no me gustó nada el sabor, güey. Nada más, ¿no? Pica a lo loco, güey. Sí. No, los que se me antojaron fueron estos, güey. Ah, no alcanzó. Estos están bien ricos, güey. Tangy Chili Fusion. Sí, güey, estos y estos, papi, ya que acabe la cacería aquí en la friki. Ahora les tenemos una sorpresa. Vamos a ir a otra tiendita en corto. Vamos a ver qué hay por ahí. No, es que no acabas de ver, Chiquita pero picosa. Mira la cualidad. O sea, tienes un foco de puro mago oscuro. Magos y elemental giros. Esta es la rareza nueva que le llaman, ¿no? ¿Cómo se llama esta rareza? Esa es la del 25 aniversario. Del 25 aniversario. Ay, no sé cómo se dice en inglés. Sí, voy a... Por acá andan dándole duro al Yugi. O sea, este es tu cole, güey. Ajá, este es mi cole de Yugi. Esta me da ansia traerla así, güey. Dime de qué me hablas, porque, güey, yo ando en pañales en esto, güey. Pero, o sea, las más raritas, ¿cuáles son, güey? Mira, de mis héroes son estas. El Airneos. Estas tan caras. Esta, bueno, a mí me salió en un evento de Guadalajara. Uh-huh. Esta me salió en 2100. Uh-huh. Y esta me salió igual como en 2000, pero sé que anda más cara, como 4000 pesos. ¿Y las juegas, güey? No. Igual este creo que anda como en 3 kilos, pero esa es la 2. Rainbow Neos. Ahí está, ahí por ahí está. Ándale, miren nomás. Rainbow Neos. Que estas son las famosas Ghost Rare. Ghost Rare. Porque yo con Yugi siento que, güey, el pull rate es dificilísimo en lo que he hecho. De hecho, gente no sabe que colecciono Yugi, pero lo que hago es buscar hits ya abiertos, güey, en buen estado, ¿no? Porque digo, ¿para qué gastarse las perlas de la Virgen, güey? Bueno. Esta es 900 varillos. Ajá. Esta que es holográfica nada más. Sí, es holográfica. Y estos dos son de sobres especiales de OTS.
Este está en español. Ajá. Es que esos sobres sí solamente son exclusivos de OTS. Mira, y este está, güey. Es este del 25 aniversario. Este. No está muy cara, pero es del 25 aniversario. Qué bonita. Estamos en el Card Kingdom. Está como a 25 minutos de la Friki Plaza, pero aquí la idea es que tengan el espacio como para jugar, más como club, ¿no? De venir, echar aquí el juego, la reta, no sé cómo le llamen. Ah, esta es muy buena, aquí salen también. Creo que ¿no? esta puede ser que sí te la recomienden más, porque como todo fanático, Mago Oscuro. Mago Oscuro. Y el, creo que el, ¿cómo se llama? El Blue Eyes White Dragon también. Ajá. De 2 a 3 Está difícil kilos. Que te salgan, la verdad. Yo de hecho abrí una completa. Dan miedo, yo abrí una y me salió el dragón armado en Ghost. Lo vendí. Porque se como supone en que por un case de estos a huevo sale algo recio, ¿no? Se supone. No. Está muy difícil. Mira, he visto aperturas de güeyes que compran todo el casecito, pero vale un cambio, ¿no? ¿Cuánto vale? A mí me han salido cuando, digamos, tengo, no sé, flojera de abrir. Y ay, o así como que te da late y abres. Y sí me ha salido. O sea, me ha salido eso. Lo que has visto ahí también a veces es lo que me ha salido de cuando suerte. Lo forzas, no sale. Cuando dices quiero algo a sacar de la ley, no sale. Este mago oscuro. Oh, ese bueno, realmente es súper retro, güey. Ajá. Del primer mago oscuro. Ah, porque okay. Antes de que saliera este yo ubicaba como este, güey, el primero. Salió antes este salió creo que en unos chicles allá en Japón. Ajá. Y venía esto, creo que antes era de Bandai. Este fue la primera aparición del mago oscuro. Que nunca lo habían sacado en este diseño hasta hace poquito. También conmemorativo 25. Esa creo que anda como en 2000 pesos. ¿Esta dónde la sacaste, güey? Esa la tuve que comprar. Nosotros como somos tienda oficial, sí. Nos regalan cartas. ¿Qué es esto? Bueno, esa sí no es oficial. Pero las dos armas las mandan para dárselos a los clientes. Ah, ok. Y, bueno. Y cuando vienen clientes, pues les regalamos los pues losa. Claro. Esta, por ejemplo, que están aquí, es una que pues solamente salió en Japón. No salió nunca ni en inglés ni en español. Estas y cuando compres, si te llevas esta, ya te regalo una de estas. Lógico que no la abras. Si escuchan un ruido extraño, es ella. ¿Cómo se llama? Lola. Lola. Ella es la mascota, ella literalmente cuando vienen los jugadores de Yugi les encanta. Hay que ponerte unos tenis, Lola. A mí me gustaría de repente poder hacer un foco de algo, o sea, de Genga o de Espeon. Me gusta mucho Rayquaza, es mi Pokémon favorito. E incluso últimamente he agarrado mucho, mucho cariño por Kyogre, pero no tengo nada, ¿no? Sí me gustaría abrir algo duro. Eso para que veas. Esta es la de arte censurada. Y esta es en la de Lozar. Si te fijas, pues. Y pues el corazoncito del medio pues está destapado en la sin censura. Ay, güey, qué chido. Sí, acá se le ve más bube así, güey. Ajá, es lo chido de las losas. Che, que manda, sacó las bombas de Digimon. Mírala. Ándale. Mervamon. Dicen que en Digimon hay cartas igual que... ¿Dices que no censuran o que sí censuran? No, no censuran. Por ejemplo, mira el detalle de la carta. Ay, güey, qué buena está esta carta. Y son los mismos distribuidores de Bandai. El Dragon Ball, Digimon, Yu-Gi-Oh, igual por ejemplo, Vistarmon. Mira los cuadritos. Ah, se mira los cuadritos. Y los círculos de arriba. Y los círculos. Oye, güey, qué padre. Digimon, hay poca banda, bueno, en mi crew, ¿no? Digamos que amistades, Hunters o así, que le entra. Pero vean qué belleza. También, por ejemplo, los detalles por ejemplo, esto. Vean esto, qué bonito este. Por ejemplo, las pistolas, se escucha, pero las pistolas o las armas. Ajá. En Yu-Gi-Oh pues sí las censuran. Y en esto no las censuran, si te fijas. O sea, hasta están disparando, o sea, acá, wow esto. ¿De aquí cuál es la más potente que tienes? Fíjate que de Digimon han bajado mucho los precios. Ajá.